Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Gerardo Herrera, físico de partículas, colaborador del Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, y reconocido divulgador de la ciencia. Gerardo, bienvenido. Encantado de estar contigo, Roberto. Muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, pues en el desarrollo de tu experiencia laboral y desde la perspectiva de los 500 años que han pasado desde la caída de Tenochtitlán, ¿cuál es tu visión del México actual? ¿Qué destacarías del México actual? El encuentro de dos culturas significa discontinuidades. Discontinuidades importantes, como la discontinuidad del lenguaje, como la discontinuidad es en la agricultura, en las costumbres. Pero yo me centraría 500 años después del encuentro de dos culturas en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la participación de México en el concierto internacional donde se genera el conocimiento. México, por ejemplo, forma parte hoy del gran colisionador de hadrones. Somos un país que participa al más alto nivel de responsabilidades en los experimentos que se encuentran en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. México se ha incrustado en este concierto internacional donde se genera el conocimiento. Pero además, hay una continuidad importante de este encuentro de dos mundos, y esa continuidad tiene que ver con la curiosidad, que es el lado más humano. La curiosidad ha sido, desde antes y después, una constante de lo que somos. En la época prehispánica, nuestro conocimiento de la astronomía alcanzó niveles extraordinarios y ese subsiste. México ha formado parte del telescopio del horizonte de eventos. Es uno de los 8 telescopios que hicieron posible la imagen del primer agujero negro en el centro de la galaxia M87, que se encuentra a 55 millones de años luz de nosotros. Yo creo que es un referente 500 años después del encuentro de los dos mundos. Y es algo para resaltar, la curiosidad, el avance científico y la participación de México en el mundo del conocimiento. Gerardo, muchas gracias. Esto es México 1521. Hoy, acompáñenos en la próxima cápsula.